semanas. La receta de hoy es arroz cremoso de seta. En una olla ponemos aceite de oliva extra virgen y ajos fileteados. Encendemos. Al tener buen olor, ponemos las setas. Removemos. Salteamos aproximadamente 2 minutos. Al pasar el tiempo, añadimos el caldo de pollo. Dejamos cocinar por unos minutos. Al pasar el tiempo, apagamos. Separamos las setas del caldo. Licuamos. Lo regresamos al caldo de pollo. Mezclamos. Reservamos. En un sartén ponemos aceite de oliva extra virgen con ajos laminados. Encendemos. Al tener buen olor el ajo, añadimos la cebolla y mezclamos. Al tener buen olor, añadimos el arroz. Mezclamos. Al pasar el tiempo, añadimos el vino. Mezclamos. Al secarse el vino, vamos añadiendo el caldo de setas. Y vamos mezclando hasta que se seque para seguir añadiendo el caldo de setas. Mezclamos constantemente y repetimos el proceso. Añadimos las costillitas de cerdo y mezclamos. Añadimos la mantequilla. Removemos. Al estar bien mezclada con la mantequilla, apagamos y servimos, agregando a cada ración queso parmesano. Y aquí tenemos nuestra presentación final. Por favor, compartan el video y suscríbanse al canal. Muchas gracias. Hasta luego.